¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido a Fútbol Mundial. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Te agarramos viendo el Ghana Estados Unidos o no te juega mucho? Exacto, de fondo, de fondo. De fondo. Atentamente. ¿Y qué te parece? ¿Cómo lo ves? No, ¿o qué has visto? No, la verdad muy poco, muy poco. Lo tengo de fondo acá, veo que va ganando Estados Unidos 1-0 nomás y que llegó apenas empezó el partido. ¿Al minuto? No, no vi mucho más, sí. ¿Estados Unidos gana? Sí. Gana. ¿Cuál es el candidato de Álvarez para el Mundial? Y la verdad es que por lo visto hasta el momento me gustaron Alemania, Italia y Holanda, pero si por decir uno, creo que Alemania, creo. Andó muy bien hoy, ¿no? Sí, si no, Uruguay no, podría sí. jugar como Alemania, sería ideal. Estaríamos hablando de otras cosas. Sí, sí. Antes de meternos en Nacional, ¿cómo viste el debut de Uruguay en el Mundial? Y la verdad que complicado, sobre todo porque se dio un resultado que no se esperaba. Y creo que sorprendió un poco Costa Rica también, no hay que quitarle méritos al rival. Y creo que por lo que se ha visto hasta el momento, creo que cada vez se demuestra más con el paso del tiempo que el fútbol es cada día más parejo, y que no se puede subestimar a nadie. Claro. Ahora contra Inglaterra, aparentemente, la vuelta de Suárez, ¿no? Que va a ser fundamental, esperemos, ¿no? Sí, esperemos que sí, que ayude. Es un jugador, bueno, ya lo conoce todo el mundo. ¿Compartiste plantel con él o no, con Suárez? Compartí plantel en inferiores. Inferiores. Y también cuando me tocó ir a la selección, también compartí con él. Se destacaba desde allí, ¿no? Sí, tenía cosas diferentes que ahora todavía las acentuó todavía más, pero sí, ya se veía que era un distinto. ¿Esta vuelta cómo te toma los entrenamientos? Muy bien, contento, con muchas expectativas. Hoy se presentó el cuerpo técnico, por más que Álvaro lo conocíamos, al profe todavía no. Y bueno, después los compañeros, nos conocemos prácticamente entre todos, así que creo que eso es algo muy positivo. Muchos jugadores, ¿no? 31. Sí, muchos jugadores. ¿Suele pasar? Sí, siempre, viste, al inicio hay jugadores que se van a ir, otros algunos que se irán porque no serán utilizados, otros porque quizás les haya una nueva oportunidad, y no creo que el plantel esté conformado por tantos jugadores. ¿Libera un poco lo que es la presión de un equipo grande, sobre todo lo que es Nacional, el hecho de que esté, sobre todo nosotros los periodistas que estamos todos en el Mundial y tan metidos, que quizás no tanta cobertura, no tanta molestia en el día a día, porque viste que nosotros buscando la noticia siempre quizás a veces los molestamos a ustedes en el trabajo un poco? No, para nosotros es lo mismo, por lo menos para los jugadores que están más acostumbrados, creo que eso es una costumbre, por más que haya no periodistas, eso no cambia mucho, ¿no? Uh-huh. Estamos en el mercado de pases. ¿Seguís a Nacional? Sí, la verdad es que sí, sigo a Nacional. Yo estoy contento. Acá en Uruguay tengo una nena chica. También uno a veces tiene que ver el aspecto familiar. Y bueno, a no ser que venga algo muy tentador, voy a seguir a Nacional. Pablo, anduviste por el fútbol griego y el fútbol polaco. Contanos algo de esa experiencia. No, una experiencia muy linda, sea a nivel futbolístico como a nivel profesional y personal. Y muy joven aparte, ¿no? Sí, joven. Aprendí muchas cosas, distintos estilos de vida, distintas culturas. La verdad que es muy lindo porque no es lo mismo que viajar. Uno a veces dice, pa, qué lindo lugar para vivir, y hay lugares que son lindos para vivir y otros que son lindos para viajar solamente. ¿Por ejemplo? Mira, ahora me tocó estar de vacaciones, fuimos para Bahamas, y todo el mundo dice que es un lugar espectacular. Nosotros tenemos amigos que viven allá, pero creo que es lindo para de paseo. Para visitarlo, sí, pero no para vivir. Pablo, ¿te tocó jugar justo con Inglaterra en un partido amistoso que fuiste seleccionado por el maestro, si no me equivoco? No, con Sudáfrica. Con Sudáfrica. Pero de Inglaterra, ¿qué nos puedes decir de antemano? Más de lo que se sabe, que es rival duro, pero ¿qué visión tiene Pablito Álvarez? La visión que tengo yo es que hoy en día, me parece, por lo que vi del partido contra Italia, es mejor ofensivamente que defensivamente. Eso es lo que me pareció. Creo que el fútbol inglés es un fútbol muy físico,
no tan táctico. Uh-huh. Y creo que esa característica por su velocidad, sobre todo en mitad de cancha hacia arriba, y bueno, creo que muchas veces los partidos en Inglaterra terminan con resultados 5-4, cosas, se golea mucho. Entonces creo que se preocupan mucho por el ataque y no tanto a veces. Ahí se cortó, ¿no? ¿Pablo? Hola. Ay, sí. Pablo, ¿cómo es la vida de ser futbolista y empresario? Contanos un poquito a la gente que no sabe. Sí, yo tengo un local de ropa, de Seamos Fuera y Llama la Marca, con unos amigos, socios, digamos, fue un emprendimiento, en principio lanzado más que nada por ellos, al cual yo me uní. Y bueno, la verdad es que bien, lo llevamos bien, no es una cosa, es una gran inversión, pero la verdad es que la llevo bien, y la verdad es que también no me dedico mucho a eso, yo, lo mío es el fútbol por ahora, y bueno, después cuando termine mi carrera ahí veré qué es lo que me gusta hacer y lo que no. Esto creo que es algo transitorio, más que nada. Uh-huh. ¿Los jugadores te piden algún canje para que vayan y se vistan ahí? Sí, van muchos compañeros. ¿Pero de garrón o ponen? No, pone. ¿Para fútbol mundial va a salir algún canje o algo a futuro? Y bueno, podría ser, como no. Tenemos que sentarnos a hablar. Está bien, la verdad, Pablo, un gusto estar aquí con nosotros en Fútbol Mundial. Y bueno, contándonos este inicio de entrenamiento de Nacional y también este mundial, ¿no? Que arranca con Uruguay abajo, pero buscando recuperarse. Sí, la verdad es que es así. Esperemos que se recupere el partido con Inglaterra. La verdad es que no, el panorama no está nada fácil, pero en el fondo la gente tiene mucha confianza en este grupo que nos ha dado muchas alegrías. La memoria, ¿no? Sí, la memoria nunca puede faltar. Eso es una cosa que hoy en el fútbol es muy cambiante. Antes capaz que uno ganaba cosas y la gente por muy tiraba muchos años un jugador con eso. Hoy en día a veces el jugador pasa de ser un fenómeno a ser el peor, y bueno, creo que la memoria es una cosa a resaltar que nunca se puede perder. Bien, cuando hay gol de gana, te la tiro. Sí, lo vi. Ahí va. ¿Cómo fue? 3-2. Muy bien. Pablo Ores, empresario, lateral de Nacional y comentarista. Un gusto, Pablo, gracias. Bueno, un abrazo, que pasen bien.